Maestros Prensa Escuela. Como es tradicional, cada semana seguimos pensando en estrategias para que ustedes conversen, construyan, debatan en familia y en el aula de clase. Esta semana tenemos una actividad para los más pequeños, inspiradas en el Sé para ti que se publicó el 16 de mayo del 2021. Este Sé para ti es la separata que tiene el colombiano, que publica el colombiano todos los domingos para los más pequeños. Estas actividades pueden ser muy llamativas y adecuadas para los niños más o menos hasta tercer grado. Y en esta edición nos propone entonces hablar sobre los museos. Y les voy a leer entonces este párrafo con el que se abre entonces este maravilloso mundo de los museos. Los museos más extraños del mundo. Aunque no lo creas, en algunos lugares del planeta existen museos que te dejarán con la boca abierta por sus particulares exposiciones. Pasa la página y descúbrelos. Y antes de pasar la página, les voy a mostrar la portada de Juegos y Retos. El Sé para ti viene inserto, viene justo en la mitad de la separata de Juegos y Retos, que es una separata de entretenimiento donde hay sudokus, algunos juegos matemáticos, también hay algunas caricaturas. Y me paso para Juegos y Retos para esa portada porque es una portada bellísima que nos propone buscar algunos elementos, objetos perdidos dentro de un museo. Y mientras vamos mostrándole a los chicos esos objetos que tienen que encontrar, mientras ellos lo van descubriendo, les proponemos conversar sobre qué es un museo, qué museos conocen, quién ha visto alguna película sobre un museo y activar así los saberes previos. Y ahora sí, vamos a pasar la página. Vamos entonces a explorar el contenido que hay en el interior del Sé para ti. Básicamente nos hacen la reseña corta de algunos museos increíbles que existen en el mundo. Por acá se hace la reseña del Museo de Oro, que es el museo que tenemos acá en Colombia. Y acá está entonces el Museo de Ratón Pérez. Además, este museo tiene una página bellísima en internet, entonces pueden complementar esta reseña con la información que hay en la página y también con las historias y los acercamientos que tienen los niños con este personaje infantil. También nos propone el Museo Internacional del OVNI. ¿Qué podrá haber en ese museo? ¿Ustedes se imaginan? ¿O qué tal este Museo de los Parásitos? Uy, dicen que es escalofriante y asqueroso. ¿Qué podríamos pensar para conversar y para elaborar con los niños a partir de ese museo de los parásitos? Y este museo sí que me parece súper particular porque es un museo de los collares de perro, para los que les gusten las mascotas. Recuerden que todo este contenido, los PDFs, los pueden encontrar en el blog de Prensa Escuela. Exploren el blog. Además de estar los PDFs, les proponemos otras actividades que nos surgen a partir de este contenido de El Sé para ti. Y también van a poder entonces encontrar el PDF para descargar o para enviar por correo o para trabajar de manera individual. Y esta actividad finaliza con una construcción propia, con la elaboración de una manualidad, más bien de una obra de arte que posiblemente después será expuesta en el Museo de la Familia o en el Museo del Colegio, no solamente de manera física, sino también de manera virtual. Se pueden hacer una toma de fotografías y hacer una galería gráfica, un collage con todos estos cuadros que hacen los niños. Y esta manualidad está propuesta entonces a partir de la técnica del arte con semillas y con granos. Acá se propone que sea un gallo. Nosotros les proponemos en el book de Prensa Escuela que sea un personaje del Ratón Pérez o de alguno de los otros museos que visitamos a partir entonces de estas reseñas que nos plantea el Sé para ti. Esperamos que disfruten mucho esta actividad, que se conecten a conversar y a crear con los chicos y que nos visiten en el blog de Prensa Escuela, donde cada 8 días estamos actualizando, estamos creando y estamos publicando nuevas estrategias, tanto para el aula de clase como para la familia. ¡Chao!